Muy buenas tengan todos, feliz año nuevo, estamos en la nueva temporada de Actualidad Sin Censura. Esta es la tercera temporada, ahora es que tiene que estar buena la cosa porque dicen que la tercera es la vencida. Y en esta sí vamos a vencer, pero esta temporada viene diferente, viene más seria, más educativa y más didáctica. Aunque educativa y didáctica es lo mismo. Ustedes saben que yo siempre tengo esos peos. Hoy nos acompaña una persona muy especial, amigos de todos acá, actor, director, productor y escritor, el joven ecuatoriano Julio Ortega, que nos acompaña en esta temporada. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que seas bueno, así es, porque esto es sin censura, así es que vamos a ver. Así que tú sabes que esto es sin censura, pero te vamos a tratar bien porque estamos diciendo que este programa es serio. Empezamos. ¿Qué sientes al haber ya realizado tu sueño de haber hecho la película de Eduardo? Bueno, ahora que justamente hoy estaba pensando en eso, yo me siento muy bendecido, muy afortunado de a mis 33 años haber cumplido un sueño que yo creo que cada artista o cada persona en sí tiene. Y bueno, pues ese sueño se hizo realidad por medio de otra persona que allá arriba usa, ¿no? Instrumentos. Entonces ese sueño lo pude hacer realidad gracias a una persona muy especial para mí, ¿no? Es fantástico. Y rápidamente supimos que una vez la película estrenó, ya ha sido reconocida en casi todos los círculos y ha recibido el premio Leguana Dorada y dos reconocimientos de Hola. Sí. ¿Qué tú sientes cuando recibes esos reconocimientos de que se ha reconocido esa labor? ¿Qué se siente? Yo creo que se siente muy bien que reconozcan el trabajo de tus compañeros, tu trabajo, el del equipo, porque realmente el cine independiente es igual que el teatro. O sea, realmente no es una cuestión en la que te vas a hacer millonario, pero en el momento en que tu trabajo empieza a trascender las fronteras, dan reconocimientos, te sientes bien, te sientes agradecido de que el trabajo está teniendo sus frutos. Siempre has señalado que te enamoraste de Medardo, te enamoraste de su historia, de su vida o de su trabajo literario. Bueno, yo más me enamoré de su vida. Sí, yo soy muy curioso y realmente había estudiado sus poesías, pero realmente me enamoré más de su biografía, de su vida, de sus mitos, las cosas que se decían de él. Yo pienso que él es un personaje polémico y yo pienso que si tú quieres ganar un espacio, personalmente es algo que pienso, que si tú quieres ganar un espacio, un reconocimiento, tienes que ir a los personajes más polémicos, Frida, Medardo, Diana, el Papa, personajes que tengan mucha carne para cortar. Sabemos que escribiste primero el libreto teatral de Medardo. Sí. ¿Qué elementos de ese libreto llevaste al cine? Bueno, en ese, cuando montamos Medardo acá, creo que sí la viste, ¿no? Sí. Y fue muy reconocida y muy comentada en los medios de sí, teatrales de acá. Y justo ensayábamos acá, en los estudios de aquí. Ah, Broadway, Black Box Theater, ven, históricamente empezó Medardo a ensayarse acá. Muchos actores han pasado por acá, mira esto. Usamos los mismos personajes, la muerte, que era encarnada con la pasión, la sensualidad, que era el antepuesto de Rosita, el personaje dulce, inocente, y estaban dos personajes que representan a la sociedad hipócrita, que son los Candelas, y la madre de Rosita. Ya en la película, obviamente tuve que usar más personajes, como el romance que tuvo Medardo, que es donde tiene a la nena, a la hija, y se integran otros personajes como el mejor amigo, la persona, el amigo que le prestaba los trajes, aparecen la madre de Medardo, aparecen, y así se fueron llenando más personajes, aparece uno que... O sea que enriqueciste en la historia. Tú, obviamente, cuando decides tienes que entrar más a fondo, ¿no? Hay un personaje que se llama Malovich, que en realidad sí existió ese personaje. Se llama diferente, pero por cuestiones de derechos y por cuestión de que la familia de él todavía vive, ¿no?
Entonces no quise arriesgarme y le cambié de nombre, le puse Malovich. Pero en realidad, él tiene un apellido ruso y existió ese personaje, que es el sheriff, que de una u otra manera fue el que hizo el levantamiento del cadáver y también le hacía la vida imposible a Medardo. Sí. ¿Regresaría Medardo como propuesta teatral? Lo he pensado, pero realmente ya Medardo me ha absorbido demasiado y se ha llevado ya muchos años de mi vida, pero muchos años. Entonces yo realmente sí quiero cerrar esta puerta y la quiero cerrar bien cerrada porque realmente este personaje ha tenido mucho que ver conmigo, entonces sí quiero como ya dejarlo ir tranquilo y cortar las cosas por la santa paz. Yo creo que ya cumplí con él. Si alguna compañía se interesase, que lo hagan. O sea, no tendrías problemas con eso. No tendría problemas con eso. Incluso con mis actores tampoco tengo problema que usen las fotos o que hagan la propaganda. Yo creo que no puedes ponerte... Personalmente, no me pongo en ese lugar. Que la hagan la otra compañía y si quieren usar mi libreto, también lo pueden usar. No hay ningún problema. Tú eres muy adelantado al tiempo porque me acaban de contestar lo que era supuestamente mi última pregunta, que era si te podrías haber desprendido de Medardo ahora que lo lograste, porque lo habías hecho en teatro y te tocó muchos años realizarlo. Después en el cine, no tenía esa curiosidad, podrás desprenderte de él, y tú mismo lo has dicho, ya te quieres zafar de eso. Sí. O sea que no quieres ser el actor que está fichado en algo. No, porque el problema es que, o la situación es que me tocó escribirlo, uh-huh. Me tocó investigarlo, me tocó inspirarme cuando hago el libreto para teatro. Y luego me toca ir a Ecuador a hacer la película, entonces vivo un proceso, converso con la familia de la novia de él, que ya falleció, conocí personajes que de una u otra manera estuvieron conectados con Medardo, estuve en ciertos lugares que de una u otra manera tenían que ver con Medardo, por ejemplo la tumba de Medardo, estuve en el cementerio, entonces ya son muchas cosas que vas cargando durante uh-huh. años, o sea, no estamos hablando de meses, medio año, años, 5 años, 4 años ya tiene esta situación. Entonces, si ahora tengo que romper eso, porque si no la gente va a decir, Julio hizo una película, hizo Medardo, ese personaje, se encasilló. Y se quedó de Medardo. Y se quedó con Medardo. Afectado. Entonces, afectado. Entonces, yo creo que es un tiempo ya de vivir otro ciclo. Bueno, pues bienvenido a la collera. La gran persona a inventar historias, nuevas historias. Sí. Y como te gustan esos personajes... Es fuera de serie, Diego, ya lo vemos mucho, fuera de serie, que te puedo recomendar que puedes llevar a la escena. Ahora bien, ¿qué sentiste? Uno de los atractivos de tu película, de la película comercialmente, fue incluir a la reina de las telenovelas, Lupita Ferrer. ¿Qué sentiste tú trabajar frente a frente con la reina de las telenovelas? Lupita. A ver, ahora estamos tratando de traer a Lupita para el mes, para ahora enero y febrero, tratar de traer a Lupita a Nueva York otra vez para ver si hacemos una presentación con Medardo y que ella esté como invitada especial, porque realmente queremos trascender con Medardo, ¿no? En lo que es la película. Con Lupita fue un regalo haber trabajado con ella y tengo muchas anécdotas con ella. Por ejemplo, me acuerdo que estábamos grabando y eran como las 3 de la mañana en un barrio antiguo como el viejo San Juan. So, estábamos grabando, eran las 3 de la mañana y nos tocaba esperar. Entonces la dueña de la casa nos preparó una bebida con alcohol, algo típico, y empezamos a conversar, nos pusimos alegres y nunca me imaginé, o sea, yo veía a Cristal cuando era niño por mi mamá, pero nunca me imaginé como tener a Lupita y compartir la escena con ella. Fue un regalo y como persona es maravillosa, una persona muy cálida. Y creo que el sueño de muchos actores que somos fanáticos de las telenovelas como yo, sería un regalo, como tú dices, poder trabajar con ella en una obra o en... Lo que pasa es que Lupita tiene una historia impresionante, o sea, las telenovelas, el cine, el teatro y las cosas que ella te cuenta, entonces es una cuestión que tú vives y es una clase, cada conversación claro. que tienes con ella te sale con unas cosas de vivencias de actores, Anthony Quinn, Cantinflas,
Salma Hayek, Thalía, entonces la vida de ella, o sea. Ahora, escribiendo, cuando escribe para teatro es una eternidad, cuando escribe para cine es otra. ¿Qué se te hizo más fácil? El teatro. Porque estás más familiarizado. Sí, es ¿tú que, te acuerdas de la paliza que tú me diste a mí en una obra de teatro en Nueva York? Sí. Oh, que hablamos de eso ahorita, señores, porque lo ven chiquitico así, pero a mí me levanté y me tiró por los aires. En una batalla campal. Todo el mundo le repartía golpes. Eso era la lucha libre. Yo quedé muy bien. Yo quedé pegado en la pared. Fuera de la poética de Medardo, utilizada en la película, existe también la poética Ortega, o sea, la tuya. Sí. ¿Cómo lograste conjugar la voz del autor con la voz del hombre a través de tu personaje? Por el mismo hecho que estaba familiarizado con él. Empecé a adquirir mucho, su el léxico. Estilo. Sí, su léxico. Y de hecho se me quedaron muchas cosas de él en la vida personal, de forma pausada, yo era más alocado para hablar. Pero fue el proceso de años cuando empecé con Carmen Rivera, con Dani Sarte, Alicia Kaplan, y empecé a investigarlo a él realmente, cómo hablaría, cómo caminaría. ¿Tú con Carmen y Dani Sarte fue el proceso de escribir? Sí, el libreto de teatro. ¿Un taller de dramaturgia empezó? Sí, 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 sí. Y ya luego empecé a escribir el libreto de cine, lo escribí en Holanda, el libreto de cine. Y era mi ilusión de hacer la película, ¿no? El sueño de querer llevar la vida de este hombre al cine. Y hay algo que quiero comentarte, que el día del estreno llega a mis manos una revista, y en esa revista nos habían hecho una entrevista, y decía una de las profecías de Medardo, y era que él sabía que su vida iba a ser llevada al cine. Oh. O sea, era algo que él lo había soñado, que él había visto su vida en el cine. O sea que hasta cumpliste sin saberlo. Sin saber una predicción. Por eso te digo que ya no quiero estar también en el universo. Sí, ya quiero dejarlo descansar, ¿no? Ya yo cumplí, fui usado por arriba y chévere, me siento bendecido de cumplir mi sueño y haber cumplido con este personaje. En la película hay un buen desnudo tuyo tomándote el baño. Sí, pero lo cortaron. Sí, no se ve exactamente en la película nada, pero entendemos que se filmó desnudamente porque vemos la silueta. ¿Qué sentiste desnudarte ante los técnicos y los otros actores para esa filmación? Bueno, yo ya estoy enseñado a hacer eso. Yo duermo desnudo. Ah, pues vamos, quítate la ropa, quítala sin censura. No, hay que justificarlo. Hay que vender algo. Hay que justificarlo. No, mira, pero no es el primer desnudo que hago. Yo hice un desnudo con Franco D'Alessio en Hablemos a Calzón Quitado, en teatro. Hice un desnudo para Canal 2. Yo no sabía esa, ya no me invitaron a verla. Sí, esa fue mi primera obra aquí en Nueva York. Hice un desnudo para Ecuavisa de la vida real. Acababa de cumplir 18 años. Y esa fue un capítulo que la serie se llamaba De la vida real, El gran farsante, que yo tenía algo que ver con un cura. Y obviamente tenía que salir desnudo en la cama. También delante de las luces, los técnicos. Y sí me dio cosas un poco, pero ya de tanto quitarte la ropa ya como que... De costura, porque sé, cada vez que yo me dirigido a algo y siempre preguntamos, ¿hacértelo desnudo? La gente hace de todo menos desnudo. Y tú te diste aquel baño de agua fría que creo que hasta pulmonía de la joven. Si deja de ser estético, ya no lo podría hacer. Y tiene que ser justificado también, porque no... Pienso que no... Si te quieres desnudar, desnúdate, pero... Bueno, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, pero yo pienso que hay que justificar las cosas, no solamente con los desnudos. El hecho de que te desnudes no quiere decir que seas buen actor, ya, pero yo pienso que si tú me llamas o cualquier director me llama y tengo que raparme, cambiarme de cabello, de color de cabello, desnudarme o hacer un personaje que demanda, tengo que hacerlo. Para eso están hechos los actores. Ya sabes, porque le voy a mencionar una última moda de que todo el mundo se quiere, también me quiere desnudar, y que a mi edad ya no era de vender, señores. Ahora bien, tenemos que también vieron otros semidesnudos eróticos de las actrices en la película. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho Egnalí Figueroa, esos semidesnudos artísticos preciosos donde ella simulaba la seducción, la muerte. ¿Qué sentiste tú ver esas mujerotas ahí desnudadas para ti? Bueno, ¿qué sentí? A ver, Egnalí es una mujer muy linda, muy exótica.
y muy buena actriz. Me ayudaron mucho en mis escenas, me ayudaron mucho. Las dos actrices que me tocaron, la otra actriz es Yarixa, muy bella, una chica muy bella y buena actriz también. Con ropa y sin ropa, muy bella. Con ropa y sin ropa. Yo tuve la bendición de tener buenos compañeros, o sea, las cuestiones técnicas, la producción, dieron mucho que decir por la cuestión de la historia, ¿no? Teníamos que ir al cementerio justamente a la hora de la madrugada, pero tuve la bendición de tener buenos compañeros de trabajo, los que son los actores. No tuvimos problemas, sabíamos que estábamos con el tiempo medido por el presupuesto, que teníamos días a días porque viajaron los actores, ¿cierto? El elenco viajó de aquí para allá, entonces teníamos el pasaje comprado. Entonces los actores sabían la situación y colaboraron. Entonces terminaron haciendo más de la cuenta. Uh-huh. Y yo sé que para cada actor, independientemente si hay una amistad o no, va a ser una experiencia muy linda para ellos. Uh-huh. Y va a perdurar hasta que se vayan del mundo terrenal. Entonces, sí, fue una experiencia muy, muy bella, muy bella. Sí, Dalisa mató a Jiménez en esa época, creo que hasta ecuatoriana se quería hacer, y todo lo que hacía, ella nos mandaba, nos mantenía la agenda total. Y ella tiene una conexión especial con Ecuador, porque le ha tocado ir muchas veces. Sí, ahora está bien, ya una rota, sí. Y por cierto, creo que va a ser mi próxima invitada, porque esta temporada, vamos en serio. Una de las cosas, y lo último que te voy a decir de la película, que yo la disfruté muchísimo, me pareció muy buena escrita, muy buena filmación, la directora hizo muy buen trabajo. Sí, sí, sí. Aparte que la cuestión técnica, que revelaron cómo pudieron adaptar y eliminar cosas modernas dentro, un trabajo increíble, que creo que en eso la película hay que quitarse los sombreros, los que usan sombreros. Pero sí me llamó la atención la temática, cómo en ese siglo la película plantea que la sociedad ecuatoriana estaba abierta a saber que habían sacerdotes que tenían relaciones con la gente de peligresas, es presentado en la película con los pochinchosos, había aborto, había matrimonios ilegales, habían hijos naturales, y yo me quedé, Dios mío, toda esa película resumida, toda una sociedad, ¿sabes? Futurística. Hoy día eso pasa, pero en aquel tiempo, y en la película lo plantea como, aquí no pasa nada. Por cierto, Juan Villarreal, en el personaje de Candela. De Candela, no tiene... eso casi ni actúa. Sí, mismito, él se pasa bochinchando conmigo de todo. Pero quedó muy bien, así como lo esperaste. Pero, ¿cómo tú pudiste eso? ¿No te afectó eso ante la crítica de... en Ecuador? No, de... se me ha criticado mucho, y lo digo porque abiertamente. Porque fue real. Sí, lo digo abiertamente. Hubo ahí una crítica y se me lo ha dicho a mí. Uh-huh. Varias personas me lo han dicho. Que los actores eran de teatro. Pero realmente eso es lo que yo quería como productor. Y yo presenté el proyecto así con las personas con las que me tocó, con las uh-huh. que me tocó trabajar. Y ellas aceptaron, entonces, y bueno, se me criticó y yo lo acepté. Eso. Pero yo quería esos actores, yo quería vivir esa experiencia, y ya tengo lo que quise, y ahí está, ¿no? Ya uno aprende si en la próxima película va o no va un elenco así, o qué es lo que quieres, ¿no? Pero lo que yo quería era ver actores representativos, ¿no? De República Dominicana, de España, de... yo ya entendí que era como dar una internacionalización. Sí, realmente yo quería eso. No solamente es un poeta de un pueblito, es de todo un continente. Exacto, y que quede como un recuerdo de Nueva York, porque tú ves a Fior Marte, sabes que ha trabajado con Teba, sabes que... Que está trabajando aquí mismo, teatro, aquí mismo da clase. Es una actriz recorrida, pero... con muchas tablas. Sabes que Nalí trabaja con repertorio, con otras compañías. Exacto. Y sabes que Juan Villarreal tiene historia de teatro. Sabes quién es Lupita Ferrer, Inmeredia, que anda de teatro en teatro haciendo sus shows. Entonces, Gloria Ospina, que ha hecho teatro con Tocando Puertas. Pero de todo el elenco, Edison Carrera. Edison Carrera. O sea, todo el elenco tiene una trayectoria muy grande. Y eso es lo que yo quería, que el teatro latino tenga una película. No, y eso te quedó muy bien. Eso yo sé que últimamente es el teo, como decimos en Puerto Rico, que la gente de teatro, la gente dice, señora, somos actores, no hay tal cosa de actores de teatro, actores de cine. O sea, que hay que ver eso. Bueno, pues, para cerrar, tenemos que anunciar que ya está DVD, tenemos de
Medardo. Muy bueno, muy bien distribuido, con, hasta con las escenas que no pudieron salir. Ahora cuéntanos, si alguien quiere adquirir... Bueno, estamos tratando de meterlo acá con, en los Estados Unidos, así es que por eso vamos a hacer varias actividades para tratar de llevar a la distribución. Así es que, pero si quieren el DVD, se pueden contactar conmigo en Facebook y yo les haré llegar la copia. Julio Ortega. Julio Ortega en Facebook, sí. ¿Hay algún website para ver cuánto es de la película? www.medardo.info. www.medardo.info. Así que cualquier cosa van a la página, visitan, y si dicen que se enteraron esto, lo dicen censura, a lo mejor le dan un descuentito para ver. Ok, feliz año nuevo, sigan celebrando, gracias por venir. Gracias. Me va a matar de este que corten, yo lo conozco, miren esa carita, pero esto es sin censura. ¿Y te lo vas a llevar a dónde? ¡Llévatelo al mercado! ¡En Amsterdam, señores! ¡Chu, chu, chu, chu!